Señoras, señores, colegas del Colegio Nacional, bienvenidos todos. En esta ocasión estamos reunidos para dar la bienvenida al Colegio Nacional al doctor Vicente Quirarte. Me acompaña en la mesa el doctor Eduardo Matos Moctezuma, quien dará respuesta a su discurso de ingreso. Los intereses del doctor Vicente Quirarte siempre han tenido que ver con la palabra. Su obra comprende la poesía y el ensayo, la narrativa y el teatro, el periodismo y la docencia. En todas estas disciplinas ha ofrecido miradas profundas y académicas, muchas veces en contra de los horizontes comunes, y otras tantas abordadas con tal entusiasmo y divertimento que han acercado al público lector a temas de alto rango. Especialista en la literatura del siglo XIX y del XX, el doctor Quirarte es también un estudioso de la historia de México y conocedor de héroes y poetas. Baste mencionar las antologías mayores que ha preparado sobre Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto y Francisco Zarco. También los escritos dedicados a Benito Juárez y Justo Sierra, y las conferencias y clases que ha dictado sobre los contemporáneos y los poetas modernistas mexicanos. Es también director de la colección Al siglo XIX, Ida y Regreso, editada por la UNAM que cuenta con 60 volúmenes a la fecha sobre diferentes aspectos de esa centuria. Es autor de 64 libros, 150 artículos especializados, así como 95 capítulos en diversas obras. Fue director del periódico de poesía y fundador de la colección de poética El ala del tigre de la UNAM, que alcanzó más de 100 títulos. Vicente Quirarte es miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2003 y ha recibido un gran número de reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Poesía Joven de México, Elías Nandino, 1979, por su libro Vencer a la Blancura. El Premio Nacional de Ensayo Literario, José Revueltas, 1990, por El Azogue y la Granada. Gilberto Owen en su discurso amoroso, el premio Javier Villarrutia, Villarrutia 1991 por El Ángel es Vampiro, el premio Sergio Magaña y el premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2011. De su trabajo como poeta, Hugo Gutiérrez Vega ha dicho que Vicente Quirarte demuestra que la poesía es un género literario que brota de las entrañas y circula por las más recónditas los más recónditos parajes del misterio humano. Pero me gustaría cerrar esta presentación con lo que escribió Rubén Bonifaz Nuño sobre su narrativa. Allí aparece el heroísmo elevado del combate, el humilde heroísmo cotidiano que da forma y aniquila la pobreza, la fatiga, la desesperanza, la evidente carga sensual de la vida la muerte como la amenaza de la destrucción para lo inmediato. La multiplicidad de los recursos y de los niveles construyen y enriquecen su estilo, siempre claro y preciso el diálogo y el monólogo, la reflexión solitaria, el género epistolar, las distintas personas gramaticales para el narrador se suceden y se combinan de un continuo, aumentando su interés que en ningún caso disminuye. Y que se aprueba a cada caso de nuevos sentidos. En este día, el doctor Quirarte viene a sumarse a la lista de ilustres literatos que han formado y forman parte de esta institución. Doctor Quirarte, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Peinbert, por estas palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos ustedes, muy queridos, gracias por estar todos aquí. Saludo de manera particular al doctor Alberto Vital, coordinador de humanidades de mi casa inicial, la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Rui Pérez Tamayo, tesorero de nuestra Academia Mexicana de la Lengua. Al licenciado Miguel Limón Rojas, presidente de la Fundación para Letras Mexicanas, quiero también mencionar la presencia, por muchas razones importante, de y mencionarlas por múltiples razones a doña Silvia Lemos Fuentes, a doña Cristina Pacheco, a doña Paulina La Vista, a doña María Eugenia Del Valle y a doña Paloma Guardia Montoya por razones que ellas conocen muy bien. El texto íntegro de esta lección inaugural será publicado por el Colegio Nacional. Hoy comparto con ustedes esta versión que intenta seguir la célebre máxima de Baltasar Gracián. Como dice mi amigo, el poeta José Francisco Conde Ortega, lo que van a escuchar tal vez no sea bueno, pero sí es breve. La más elemental y renovada forma de celebrar los favores del mundo o la integridad humana puede contenerse en una sola palabra espontánea, plural y obligatoria. Gracias. Expreso mi gratitud al Colegio Nacional por considerar que mis capacidades puedan contribuir a los trabajos desarrollados por esta noble institución cuyo adjetivo lo confirma parte sustantiva de México. Gracias a quienes inicialmente propusieron este ingreso: Miguel León Portilla, Rui Pérez Tamayo, Manuel Peinbert, Eduardo Matos Moctezuma, Diego Baladés. A todos ellos me unen lazos de afecto y admiración por su trabajo en defensa de la lengua como uno de nuestros más altos patrimonios, por encontrar senderos para aliviar al prójimo. Por hermanar la ética y la estética en el diario combate por la vida, ya en el espacio donde palpitan las estrellas, ya en las entrañas del planeta. Mi especial reconocimiento al Centinela del Templo Mayor por su respuesta a mis palabras. Ser parte del Colegio Nacional, según la sabia observación de Pablo Domínguez, no significa el fin del camino sino apenas su principio. Quien contribuye a fortalecer el conocimiento sabe que la página escrita mañana o el futuro hallazgo en el laboratorio aspiran a tener menos imperfecciones que los descubrimientos de ayer. Los ritmos de la creación y la investigación en cada uno son imprevistos y diferentes, pero el pensador auténtico sabe que la tarea no termina y está siempre postergada. Concluido un deber, nos espera el estímulo del siguiente. Es preciso construir toda la casa con la misma precisión del albañil a levantar un muro. Lo dijo Agustín Yáñez, también ilustre miembro de esta corporación. Cuando escribo, coloco ladrillo sobre ladrillo, frase sobre frase, párrafo a párrafo, capítulo a capítulo, sólidamente. Doble honor estar en el sitio ocupado apenas ayer por Rubén Bonifaz Nuño y José Emilio Pacheco. Maestros tan próximos, hermanos mayores en todos los sentidos. Estar en el mismo sitio, sí. Sustituirlos, nunca. Ambos son excepcionales seres de creación, modelos para el porvenir. Dotaron a México de una dimensión universal desconfiaron de las palabras y las templaron en la hoguera del rigor y la belleza. De modo natural, creyeron en la verdad y la justicia. Por todas esas razones, su pensamiento permite seguir hablando con ellos, aprender de su lección generativa inagotable. En el artículo segundo de su decreto de creación, puede leerse que uno de los propósitos del Colegio Nacional es fortalecer la conciencia de la nación. ¿Cómo pueden contribuir la poesía y el poeta a esta finalidad práctica? Alicho Macero dejó claro que los poetas no son ciudadanos recomendables para disponer de algo más que de su propia conciencia. Pero el joven que a los 22 años publicó Paramo de Sueños, era consciente de que la rebeldía y la inconformidad son inicio obligatorio para que el trabajo invisible y constante del poeta sea tan vital y exigente como el del médico y el abogado. Fortalecer la conciencia de la nación. Se fija y se mantiene ardiente la llama de un país cuando sus integrantes la animan con la provocación y el cambio. El pensamiento crítico es incómodo para el gran hermano. Y no hay obra de arte ni hallazgo científico sin perturbación. A lo largo de la historia del Colegio Nacional y en su divisa Libertad por el Saber, se demuestra el poder del discurso de las letras sobre el discurso de las armas. Más idealmente, las armas y las letras concertadas en un solo invencible argumento. Rubén y José Emilio honran al Colegio y honran al país que los vio nacer. Solicito la venia del Colegio Nacional para desarrollar cursos que analicen los trabajos y los días de ambos autores. Igualmente para dedicar otra parte de mis tareas a nuestra renaciente Ciudad de México. La ciudad que lleva en su nombre las seis letras no repetidas y siempre pronunciables del país que somos. La ciudad como máquina del tiempo donde mejor pueden examinarse los caminos paralelos y divergentes de la historia y la literatura. La ciudad como gran acumuladora de vidas más reales por ser imaginadas. La ciudad como mujer nutricia o devoradora. La ciudad en sus mujeres, desde la muchacha que rumbo al trabajo emprende su gesta cotidiana hasta la mujer dormida que conserva el nombre otorgado por los primeros mexicanos. La ciudad y sus imágenes, desde las pintadas por Tlacuilo sobre papel amate, hasta adoptación cinematográfica en la época de oro. La ciudad de la gran década nacional, cuando sus hombres de leyes, armas y letras cimentaron nuestro nacionalismo, nuestra existencia soberana. La ciudad y sus poetas, con las escrituras que consuman la Epifanía. Poeta no es solamente el hacedor de versos, sino quien consagra su energía a perpetuar la iluminación del instante o a levantar edificios verbales inmunes al paso de los años. Carlos Fuentes, al celebrar en varias de sus páginas la diaria ceremonia del amanecer en la infame y milagrosa región más transparente. Fernando del Paso, al dar testimonio de la polifonía urbana a través del mendigo que camina las calles en compañía de su perro. Gonzalo Celorio, autor de la afortunada metáfora Ciudad de Papel, para todos quienes han contribuido a edificarla con palabras. Vicente Leñero, al observar la luz que se apaga tras la jornada laboral de su vecino. O la ventana iluminada de Sor Juana Inés de la Cruz en el convento de San Jerónimo, evocada por Genaro Estrada en breve y perfecta prosa. La lectura de las azoteas emprendida por Valeria Luiselli. Ignacio Solares, al hacer la odisea de quien prefiere imaginar la ciudad prohibida antes que destruir su sueño. Eusebio Rubalcaba, que en su taller de reclusos encuentra otras formas de escribir la palabra libertad. La fascinación y el terror del personaje adolescente de José de la Colina, a punto de recibir la zarpa de la pantera. La pesca que Cristina Pacheco hace en el mar de historias de una ciudad que todas las contiene. La pasión inteligente de Ignacio Padilla al hacer la relación fragmentaria y puntual del terremoto de 1985. Bernardo Esquinca al develar con prosa hechicera rincones ignorados de la ciudad fantasma. Historiador mayúsculo de nuestras letras, José Luis Martínez dedica el último capítulo de su libro La expresión nacional a enumerar los trabajos pendientes para su mejor conocimiento. El ensayo está fechado en 1950, cuando el humanista en ciernes tenía 32 años de edad. De entonces a la fecha, numerosos son los trabajos llevados a cabo de manera individual y colectiva, cuyo objetivo es llenar esos vacíos. Digna de mención es la Enciclopedia de la Literatura en México, sostenida fundamentalmente por jóvenes menores de 30 años desde la Fundación para las Letras Mexicanas. Esta lección inaugural es una hipótesis de trabajo y demanda futuro desarrollo. Un viaje al país de los años verdes, donde todo se decide, con atisbos a otro dominio aún más lejano en el tiempo y el espacio, el de la infancia, donde la alquimia es aún más sutil, pero sus consecuencias definitivas. Un viaje cada día más lejano y, paradójicamente, más próximo. Imágenes pretéritas vuelven impetuosas, a tocar a la puerta, a recordar la necesidad de ser otra vez la frente bárbara del niño o un adolescente sin bodeler, sin rima y sin olfato. En su memorable discurso de ingreso al Colegio Nacional, Juan Villoro concluyó con la caminata nocturna de Ramón López Velarde por estas calles del centro. El jerezano fue el primero en reivindicar el linaje del hombre solo. Ramón fue siempre joven y su poesía nació para la eternidad. He aquí una de las grandes paradojas del trabajo creador. Hay quienes, tocados por el síndrome de Mozart, tempranamente ejercen todo su talento. Otros mantienen ese ritmo creciente a lo largo de una prolongada existencia. Nadie tan solo como el joven, nadie tan acompañado, aunque lo pueblen ausencias y fantasmas. En el último año de preparatoria, entre otros asistentes, el muchacho que yo era llegaba a escuchar las lecciones de Octavio Paz en este antiguo colegio de la enseñanza antes de que lo dotara de luz y espacios para otro siglo el arquitecto. Teodoro González de León. Al enorme prestigio intelectual de paz se unía la autoridad moral obtenida por su renuncia a la Embajada de la India a raíz de los acontecimientos de 1968. Al extenderle mi ejemplar de libertad bajo palabra, el poeta lo inscribió con generosidad espontánea. Sus palabras, sabias y aladas, me otorgaban fuerza y plenitud inéditas. Cruzaba la Plaza Mayor, torturado por el verso encontrado en Javier Villaurrutia de ser o no ser realidad y la certeza de que la vida está en otra parte. Fue la época en que Octavio Paz escribió el nocturno de San Ildefonso, hecho suyo por todo el que tuvo su segundo y verdadero nacimiento entre los arcos de piedra del antiguo colegio. En ese mundo acotado existió durante muchos años una sola preparatoria, un solo edificio, corazón de la juventud, dueña de la vida. De ahí que cuando paz vuelve al sitio donde poesía, revolución y erotismo integraban una sola Trinidad Ardiente, escribe las palabras. El muchacho que camina por este poema, entre San en Ildefonso y el Zócalo, es el hombre que lo escribe. Paz utiliza el verbo caminar, esa poderosa forma de ejercicio espiritual que llevó a los jóvenes Fausto Vega, Rubén Bonifaz Nuño, Jorge Hernández Campos y Ricardo Garibay a recorrer la ciudad de México de los años 40, desde el barrio de San Cosme hasta el de San Ángel, a fortalecer en esas caminatas su soledad, sus lecturas, sus amores. El joven aquel. Escribe a Garibay en la novela donde a partir de su experiencia sintetiza la de aquella juventud. 1941 fue el segundo año de preparatoria. Fue puntualmente durante 365 días el júbilo y el calvario. La escuela se hizo el gozo de vivir y la aridez. Hace frío y yo me cubro apenas con un suéter ralo y no tengo frío, y no he desayunado y no tengo hambre. Cuando se hace del trabajo creador eje principal de la existencia, lecturas obligadas son aquellas que examinan los afanes del joven. Pablo Neruda evoca su fiebre ante las páginas del Juan Cristóbal de Román Jolá, con la misma pasión Acudimos a la pregunta sin respuesta en los cuadernos de Malte Larre-Brigue o a las cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke, a El diablo en el cuerpo de Ramón Jadigué, a El juguete rabioso de Roberto Arlt, a Los niños terribles de Jean Cocteau. James Joyce puso todas las cuerdas en su sitio al consagrar su primera novela, desde el título, a la anatomía del joven artista como también lo hizo Marcel Proust en las páginas de Jean Santay. Jack London demuestra en Martin Eden que el trabajo creador demanda constancia y resistencia contra el estéril lobreguez de uno mismo y, sobre todo, contra el señuelo que permite distinguir entre éxito y victoria. El sol incandescente y ejemplar lleva por nombre Arthur Rambeau adolescente que al herir mortalmente a la poesía, la hizo más grande y nueva al obligarla a caminar por delante de la acción. Entre otras muchas cosas, nos enseñó que el cobarde huye y el valiente abandona. Solo entonces puede ostentarse el orgulloso título del abandonado, tras dar la media vuelta, soberbia y definitiva. Así es como puede escribir Gilberto Owen, yo, en alta mar de cielo, estrenando mi cárcel de jamáses y siemprees. Dos poetas decisivos para la forja de nuestra moderna tradición dejaron testimonio de su entrada en un dominio incierto y total. Luis Cernuda en historial de un libro y el citado Neruda en las páginas iniciales de sus memorias. Con el título Infancia y Poesía, demuestra la equivalencia de ambos términos. Infancia es poesía porque no hay intermediario entre el milagro y que no experimenta. Dice José Emilio Pacheco en estos dos fragmentos de Jardín de Niños escritos para el libro objeto del mismo título con Vicente Rojo. Pero el niño reinventa las palabras y todo adquiere un nombre. Verbos actuantes, muchedumbre de sustantivos, poder de doble filo. Sirve lo mismo a la revelación y al encubrimiento. Como un poeta azteca o chino, el niño de dos años se interroga y pregunta, ¿a dónde van los días que pasan? La memoria infantil es prueba de la convivencia con un reino donde imaginación y realidad, deseo y consumación carecen de fronteras. Solo mediante la experiencia es posible la vuelta a la inocencia al encuentro inicial con el misterio. El nacimiento a la poesía debe tener la fuerza instantánea del relámpago, furia y fulgor al mismo tiempo, trueno y despertar. La erupción del prodigio no puede ser frágil ni predecible, es hiperbólica, intempestiva y permanente. El tiempo es enemigo de la eternidad y volvemos a ella mediante la creación. Rapto erótico en el sentido más amplio del término, explosión de vida, manifestación espontánea del atisbo al absoluto. Jaime Torres Bodet lo sintetiza en sus memorias infantiles. Un ansia de ser me oprimía el pecho materialmente, como si el corazón me hubiera crecido mientras soñaba. La revelación está dada en los primeros años. Lo siguiente es disciplina y cultivo de la fuerza. Luis Cernuda expresa la radical metamorfosis. Una de aquellas tardes, sin transición previa, las cosas se me aparecieron como si las viera por vez primera. Un niño mexicano, llamado Octavio Paz, vivía una experiencia similar al otro lado del océano. Una tarde, al salir corriendo del colegio, me detuve de pronto. Me sentí en el centro del mundo. Alcé los ojos y vi entre dos nubes un cielo azul, abierto, indescifrable, infinito. No supe qué decir. Conocí el entusiasmo y tal vez la poesía. La palabra juventud da título a dos novelas. Una publicada por Joseph Conrad en 1898. Y otra de Coetzee aparecida en 2002. Un siglo las separa, el genio de ambos autores las hermana. En el primer caso, se trata de un joven de 20 años en su primer viaje marino al oriente. En el segundo, otro, acaso el mismo, llega a Londres para enfrentarse a la poesía, la ciencia y el amor. Escribe Coetzee: Lo que habrá de curarlo, si es que tiene que llegar. Es el amor. Puede no creer en Dios, pero sí en el amor, en los poderes del amor. En alguna ocasión, nuestro Francisco Hernández afirmó que no hay droga más poderosa que el amor. Sus palabras se acendran en el acaso más breve y estremecedor poema amoroso de nuestra lengua. Sintagma y paradigma cortan con la misma velocidad y precisión. Amor tajados, amor taja dos. De Tetrisana y Solda hasta la canción ayer compuesta para acompañar los afanes del día en el transporte público o en la fonda de barrio, el amor es la droga invisible que otorga al mismo tiempo esclavitud y libertad. ¿Qué es ser joven? Si bien la juventud ha sido motor del cambio, como examinan los autores de Historia de los Jóvenes, bajo la dirección de Giovanni Levi y Jean-Claude Schmidt, el concepto ha variado con el paso de los años. Cuando Sor Juana figura como décima musa en la edición de inundación Castálida, tiene 38 años de edad y ya es autora de los poemas que continuamos leyendo, como se si acabaran de ser escritos. Carlos de Sigüenza y Góngora, Tenía 23 años al ver publicado su poema Primavera Indiana y 47 al rescatar de las llamas, archivos y pinturas del ayuntamiento. Ya no era un hombre joven para los cánones de ese tiempo, pero su actitud es la del joven que entrega todo a cambio de nada. Nada a cambio de todo. Luis Villoro sitúa el uso y la práctica del término revolución en el siglo XVIII, cuando surge una nueva actuación de la juventud e inclusive de la infancia. Los Saint Just y los Gavroche se apoderan de la tribuna y de la calle, convierten en protagonista a la primera persona. No hay, que, no hay revolucionario que muere en su cama, dice el primero. El segundo demuestra en las barricadas la contundencia de la frase. El romanticismo hereda y consagra esa alteración del tiempo y el espacio. El año 1836, en nuestro mexicano domicilio, un grupo de muchachos se reúne para fundar la Academia de Letrán. Uno de ellos dará testimonio escrito de la ceremonia que hacen al constituirse y cómo reciben, escribe textualmente el joven, la visita de un anciano encorvado. De nombre Andrés Quintana Roo, quien entonces tenía 48 años de edad. Sin embargo, también le correspondió ser precoz luchador de la independencia, cuando, a los 19 años, era secretario del general José María Morelos. La generación liberal ejerce esa misma capacidad prematura. A los 13 años, el huérfano Guillermo Prieto trabaja y vive en Palacio Nacional. Puberto, como el niño zapoteca que cruza la sierra de Oaxaca para escapar de la ignorancia oprobiosa. Francisco Zarco es, a los 18 años, oficial mayor del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores. En los escasos periodos que les deja libres la inevitable participación en el servicio público, el campo de batalla o el terreno parlamentario, nuestras plumas encuentran significados duraderos para un país en todos sentidos despojado. El doctor José María Luis Mora medita sobre las dos edades en este fragmento rescatado por José Luis Martínez. La juventud impaciente vuela de uno en otro placer. Las ciencias solas son las que sirven en todas las épocas de la vida, en todas las situaciones en las que podamos encontrarnos. Las palabras anteriores pertenecen a las obras sueltas, publicadas en 1838, cuando su autor tiene 48 años, pero a los 25 había recibido el encargo de redactar el Semanario Político y Literario a la entrada del Ejército trigarante. El año del triunfo de la República, que el próximo llegará a su sesquicentenario, el coronel Ignacio Manuel Altamirano tiene 33 años y se siente viejo. Concluida la lucha armada, otras formas de acabamiento amenazan a nuestros poetas. El integrante más joven de Revista Moderna y responsable de su número inicial, José Bernardo Couto, no llegó a los 21 años de edad. Su personalidad y sus visiones lo hacen un autor cada vez más buscado por nuevos y numerosos lectores. Manuel Gutiérrez Nájera fue un infatigable galeote de la pluma que en su temprana muerte a los 36 años vio cumplirse la consigna de una estrofa de nuestro patrimonio espiritual que bien puede vestir el traje de luces del danzón o del bolero. Morir y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Más cercano a nosotros en tiempo y expresión, López Velarde hace eco a la profecía en él también cumplida. Señor, Dios mío, no vayas a querer desfigurar mi pobre cuerpo, pasajero más que la espuma de la mar. Los jóvenes que fueron algún día lo son toda la vida. Los iniciadores del siglo XX son rebeldes aunque su labor Ascendente, constructora, institucional en el tiempo, nos lleva a olvidar que alguna vez fueron jóvenes. A esa intensa inconformidad se deben las páginas de Ulises Criollo, la mutilación que da como resultado la más grande oración paterna de nuestras letras. La antorcha portada por el joven Martínez Guzmán en pleno Porfiriato lo llevará a ser el más alto novelista de su tiempo. Aquella generación, incorporó el término juventud a su Ateneo, como testimonio de que lo nuevo era un grito de guerra y una forma de reivindicación. Los movimientos de vanguardia postularon que el mundo naciera con su propia aventura. Soberana juventud titulará Manuel Maplesarse a su libro de memorias, aparecido cuando el poeta ha domesticado su fiebre estridentista. No lo acompañaron en, en esa rendición Arqueres Vela y Germán Lister Subide, fieles hasta la muerte a la heterodoxia de sus años mozos. Lo importante es que el epíteto no solo exalta al sustantivo juventud autónoma en su desnudez, sino enfatiza la inquietante noticia de esa temporada donde la soberanía se entiende como el dominio de sí mismo ser nuestra propia riqueza. Podemos compartirla y quedarnos aparentemente sin ella. Sufrir derrotas que a la larga son las mejores victorias. Solo el tiempo demuestra la magnitud, los beneficios y alcances obtenidos gracias al honor de ser vencido. Juan Rulfo, ese gran creador que todo lo hizo en su juventud, afirmaba que lo más importante del mundo es la tranquilidad. Puede ostentarse ese lujo cuando se está de vuelta de todos los combates, cuando se ha tenido valor para ser arrastrado por la ola de la gran pasión que nos está destinada. Javier Villaurrutia lo asentó en frase lapidaria. Un escritor deja de ser joven cuando comienza a escribir lo que hace en vez de escribir lo que desea. En una misma generación, los autores tienen distintos procesos creativos. Un ejemplo, Carlos Pellicer y José Gorostiza. Sus pasos infantiles tendrán por escenario las mismas calles y el mismo cielo de San Juan Bautista de Villahermosa. Habrán de librar batallas semejantes contra sí mismos y contra la mezquindad de su entorno. Sin embargo, sus armas para el combate perdurable el de la poesía que vence al tiempo, serán tan diferentes como sus personalidades. Discreto, interior, de pocas palabras, José Gorostiza. Solar, narciso y desbordante, Carlos Pellicer. Uno traza cuidadosamente en el papel las notas que conformarán su futuro poema sinfónico, consciente de que la poesía es arte de sustracción y reticencia. Otro, inunda cuadernos y hojas sueltas con versos desbordantes que desde su primer trazo parecen confirmar la existencia de la inspiración, el ángel y el milagro. En siglos anteriores, el promedio cronológico y la calidad de vida eran menores que ahora. Pero es preciso tener en cuenta que en la segunda mitad del siglo XX, a los 32 años de edad, Salvador Elizondo escribe Farabef para transformar radicalmente las formas de narrar. A los 33, Bonifaz da a la luz los demonios y los días, otorga voz al hombre de la calle y hace entender que los armados son los que nada tienen. A los 31, Juan José Arreola publica varia invención cuyo título constituye la poética de la feliz promiscuidad genérica. A los 25, Rosario Castellanos defiende su tesis sobre la educación femenina, la misma edad a la que Jaime Sabines irrumpe con la feroz ternura de su libro oral. Un día de 1928, un joven poeta vela sus armas. Le han sido entregados ejemplares de su primer libro de versos. La ciudad es Sevilla, el poeta Luis Ernuda, el libro Perfil del aire. Cada nuevo libro es como el primero, pero nada se parece al temblor inicial de sentir el pensamiento transfigurado en letras. Tras haber incendido en el cuerpo del lenguaje, las palabras se incrustan con tinta en la blancura. Guadalajara, enero de 1983. Un poeta de 24 años mira la cubierta de su libro y lee, como si fuera de otro, el poema que lo inicia. Es de madrugada, la lluvia persiste sobre la ciudad, con su danza sigilosa. Clarea, tú duermes, y las nubes lejos de tu sueño se dispersan. No despiertes aún. Yo he pasado por ti la noche en blanco. La ciudad, la mujer y la poesía son una sola criatura a la que Jorge Esquinca se ha mantenido fiel. Con el paso del tiempo, el poeta descubre un diapasón más vasto y que es necesario comenzar por lo que no se ve. El primer libro es tan misterioso como los caminos de la creación. Nueve años tardó el joven Efraín Huerta en llegar a la edición príncipe de Los Hombres del Alba en 1944. No se escribe para los jóvenes, pero ellos son los mejores jueces y lectores, los más proclives a acudir al conjuro del desastre. El año 1969 apareció la primera edición de Los Cármenes de Cayo Valerio Catulo. Rubén Bonifaz Nuño trajo a la modernidad a un poeta que en el siglo I sintetizó en dos versos la condición humana. Odio y amo. ¿Por qué lo haga? Preguntas acaso. No sé, pero siento que es hecho y me torturo. Quienes en esos tiempos nacíamos a los poderes de la poesía, Reconocimos la dualidad acendrada en tiempos de pasión. A la exigencia de su traslado a nuestra lengua, el poeta y traductor añadía un estudio preliminar. En este caso, se trataba no sólo de iluminaciones sobre la vida y la obra de Catulo, sino de la biografía de una colectividad que vio en la toma de la calle y el nuevo ejercicio de la libertad una justificación para sus combates. De ahí que las primeras palabras del prólogo constituyan una poética generacional. Toda juventud es sufrimiento. Asomado al mundo con la plenitud voraz de sus propias herramientas, el joven, como si hiciera uso de una prerrogativa indudable, pretende apoderarse de él mediante un esfuerzo inútil de antemano y fracasa. Hasta que la misericordia del tiempo lo apacigua con la resignación, con la sabiduría o con la muerte. De la conclusión del maestro Bonifaz elijo la palabra sabiduría. Sobre ella descansan las ansias sin apagarse, la energía sin agotarse, la voluntad sin doblegarse. Heredero de esa amorosa rabia es un libro que marcó a fuego a mi generación. Me refiero a El tigre en la casa de Eduardo Lizalde. Se trata de un libro para jóvenes porque el tigre es, como cualquier adolescente que se respete, un enorme animal por dentro y fuera, dando golpes de ciego, tirando dentelladas en un mundo donde la vida está pendiente. Un gran poema se construye o nos construye. Inicialmente nos destruye al poner en duda todo cuanto antes concebíamos de la creación verbal. Cuando finalmente David Huerta dio a la luz el libro incurable que en este nuevo siglo seguiremos admirando, leyendo y descifrando, llevaba a la práctica la maximínima escrita por el irreverente y sabio cocodrilo Efraín Huerta, solo a fuerza de poesía deja uno de ser un poeta a fuerza. Con todo, hay un instante de peligro que acecha a los creadores. La aparición de ese muro tiene lugar casi siempre al fin de la primera juventud, cuando se tiene toda la energía, pero sobreviene una particular forma de aridez. Aparecen entonces los ángeles de sombra, la decisión cuando el ser que nos contempla en el espejo es un antagonista y el impulso inicial desemboca en un limbo donde el poeta descubre que se cansa de ser hombre. Octavio Paz lo resume en el umbral de uno de sus libros seminales, Águila o Sol. Ayer, investido de plenos poderes, escribía con fluidez sobre cualquier hoja disponible. Todo me servía la escritura del viento, la de los pájaros, el agua, la piedra. Adolescencia, tierra arada por una idea fija, cuerpo tatuado de imágenes, cicatrices resplandecientes. Ese ayer puede ser evocado en distintos momentos. Paz lo hace a sus 36 años, cuando aún es joven, pero ya hace suya la pesadumbre de la historia. Por su parte, Bonifaz lo inscribe en uno de sus libros de madurez, Haz de Oros. Yo amé, se hace insigne en mi memoria, el honor del peligro. El doctor Bonifaz evoca los años de la infancia y adolescencia heroicas del muchacho Rubén, que por fortuna lo acompañaron toda su vida. La congruencia, la lealtad y la victoria sobre uno mismo. No son tarea fácil. José Emilio Pacheco lo dijo de manera devastadora. Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Y más aún cuando rescató la frase de que la niñez es miserable porque toda la maldad aún está por delante. José Emilio creía en ambas ideas, pero también en esa forma de plenitud que es darse a los otros, plenitud y no felicidad. La felicidad es para los superficiales, a largo plazo, perdedores. Todo es para mañana y el enemigo nunca deja de estar frente a nosotros, dentro de nosotros. Yo es otro. Más que un obstáculo, es una espuela para demorar el viaje, según demuestra Ernesto Lumbreras. El hombre de hoy tiene más horas de vuelo que el muchacho de ayer. No por eso sabe más. Pero sin la suprema lección del tiempo, no podría pararse a contemplar su estado y dar cuenta, a través de su propia experiencia, de cumbres y abismos de este mundo. Concluyo. El muchacho que camina por este poema, entre San Ildefonso y el Zócalo, es el hombre que lo escribe. ¿Cómo se logra la fidelidad a ese muchacho? Una canción de Lennon y McCartney, con la cual crecimos varios de los que aquí nos encontramos, se titula This Boy. Aquí estoy con mis ansias enteras y mi devoción intacta. Pero la composición también alude a That Boy. La dualidad del que ama y de quien espera ser amado es también la del adulto que se busca en la incondicional entrega de ese joven sediento de todo y nunca saciado. Quienes tenemos el privilegio de estar cíclicamente en el aula, contamos con un juez y un defensor infalibles. El alumno que con su ejemplo nos obliga a sentir y pensar doblemente. Obras de jóvenes ya están fundando este siglo XXI y un día próximo, en este mismo recinto, estarán los autores de libros decisivos como Los Ingrávidos, Canción de Tumba, Mi nombre es Hokusai, Hasta aquí, O Mudanza. Una de las grandes obsesiones de Oscar Wilde era el paso del tiempo. Cada día de su cumpleaños, como forma de exorcismo, vestía de temible luto ceremonioso y sentenciaba. Todos nacemos reyes, y la mayor parte muere en el exilio como los reyes. De modo natural envejecemos y el mundo es cada día más joven que nosotros. Pero podemos combatir y vencer la soledad o aprender a vivir en ella con su hermano el silencio. El secreto no es ser joven, sino mantener la inconformidad ante la idea que no prospera, la frase mal articulada, el proyecto superior al pensamiento. A tu vejez solar llego ceñido del laurel invisible de ser joven. Son versos de Carlos Pellicer en la Oda a Díaz Mirón. El poeta de 30 años se aproxima a la senectud solar e irradiadora de quien ya vive en la inmortalidad y formula una de sus mejores metáforas. Gracias al trabajo creador, reverdece el laurel invisible de ser joven. No la juventud forzada y patética, sino la juventud acumulada que demuestra Miguel León Portilla, capaz de planear ahora la traducción de Huertatoli inéditos con la misma sabia pasión con que su joven madurez dio a la luz trece poetas del mundo azteca. La capacidad acendrada en la diaria, libre y siempre nueva llegada al laboratorio. Como escribe Rui Pérez Tamayo en ese pequeño gran libro titulado Diez Razones para Ser Científico. El muchacho que traspasaba el umbral de este Colegio Nacional nunca pensó en estar ante ustedes muchos años después en este mismo espacio y en esta circunstancia, pero siempre ha querido mantenerse fiel. A los apetitos e ideales de entonces. Lealtad y gratitud particulares a ese joven talabartero que trabajaba hasta las altas horas, mal nutrido, pero alimentado por una luz más invencible que su hambre. Obligación de quienes a la palabra nos debemos es ofrecer visiones panorámicas, desbrozar el camino y hacer más vasto el horizonte. En la plenitud de sus poderes, Rubén Bonifaz Nuño escribió: Recuérdame tal como fui al cantarte, cuando era yo tu voz y tu escudo y estaba sola y te sirvió mi mano. Son versos dedicados naturalmente a una mujer, pero también a la poesía, la nación y la tierra. Todas verdades femeninas, honradas y enaltecidas en las palabras del poeta. Invoquemos esa bandera para escribir los días por delante. Si logramos hacerlo, se habrá cubierto la mitad del camino. Muchas gracias. El doctor Eduardo Matos dará respuesta al discurso de ingreso del doctor Vicente Quirarte. Adelante. Señor presidente en turno, colegas del Colegio Nacional, querido Vicente, señoras y señores. He dividido mi respuesta al ingreso de Vicente Quirarte en dos partes y lo he titulado... Vicente Quirarte o la pasión por las letras. Primera parte, los motivos, las razones. Ningún género literario le es ajeno a Vicente Quirarte. Escritor prolífico, lo mismo transita por el campo de la poesía que por el de la narrativa. De igual manera irrumpe con su pluma en la dramaturgia y en el epistolario. Seduce al lector con su literatura fantástica y lo lleva a los arcanos de la historia. Pero vayamos por partes. Su producción poética le ha merecido reconocimientos de los más grandes escritores contemporáneos que supieron encontrar en la flor y el canto de Vicente las esencias abismales de interiores ocultos que se abren paso para dar, eh, perdón, para dar paso al poeta. Los nombres de José Emilio Pacheco, Juan Gelman, Eduardo Lizalde, Francisco Hernández, Evodio Escalante y Marco Antonio Campos. Este último, como presidente del jurado, se unieron para otorgarle por el conjunto de su obra poética el premio iberoamericano de poesía Ramón López Velarde en el año 2011. En palabras de Marco Antonio Campos. En sus ensayos sobre López Velarde, Quirarte se ha interrogado, interrogado esencialmente sobre cuatro asuntos. Uno, el porqué de las causas de su mito creciente. Otro, lo que hay detrás del fantasma de la prima águeda, un tercero, el poeta más allá de lo cívico que creó en su gran poema una patria tradicional, sencilla y hondamente femenina, y por último, el, ramor, el ramón paseante por esas calles que iría desde la avenida Madero hasta la casa donde moró en la avenida Jalisco. Fue en 1979 cuando apareció su primer libro de poemas. Con el título Teatro sobre el Viento Amado, formado por diversos textos que lo llevaron a recibir el, premio, el, el primer premio de la revista Punto de Partida. Nuestro poeta abre la puerta de la lírica y a ella se entrega totalmente. A este le siguen muchos más, y es así como en los últimos 30 años el Quirarte Poeta crea más de 20 títulos que se han editado tanto en México como en el extranjero. Vayan por delante algunos ejemplos, como a veces la vida, nombres sin aire y esa cosa tan de siempre, publicados por la editorial Pretextos de España. En Colombia aparecieron cicatrices de varias geografías en Seres para sobrevivir la ciudad y el cuaderno de Aníbal Egea. Canadá también participa y pone en circulación Sarabán a un Chance para quienes no gustan de perderse en búsqueda de libros pueden consultar su obra poética hasta 1999, reunida en la colección de poemas y ensayos de la UNAM en el año 2000. Aquí vale la pena resaltar algunos de los premios que sobre su poesía le han sido otorgados, aparte del ya mencionado Ramón López Velarde. El Premio Nacional de Poesía Francisco González León por su obra Vencer a la Blancura. Editado en 1979 por Premia. De ella ha dicho Sandro Cohen. En cada poema de Vencer a la Blancura, Vicente Quirarte se descubre víctima de la misma belleza que persigue sin descanso. Los objetos renuncian a su calidad de materia inerte y se transforman en seres desafiantes a los que el poeta se abre incondicionalmente para llegar así a la meta que fatalmente se propone: unirse al fuego, vencerlo. O perecer en la lucha. Y continúa dicen, diciendo Sandro Cohen: La nada, la blancura, en este caso, es un todo irrefrenable que nos tienta y se burla de nosotros, como cualquier vedette de las puertas de San Pedro. Esas no las conozco, pero. <laughs> toda la vida y toda la muerte se juega en ese cilindro de una sola bala. Girarte acepta el desafío porque si muere Fénix renacerá de sus propias llamas amorosas. Para el poeta, la vida sin este discrimen es una manera muy lenta de no existir. El premio Javier Villaurrutia le fue entregado en 1991 por su libro El ángel es vampiro. Los jurados, algunos de nuestros más grandes poetas, Rubén Bonifaz Nuño y Alí Chumacero. El poeta. Eduardo Casar considera que la poesía de Vicente Quirarte, entre comillas, es una de las más bellas armas que se han inventado para luchar por la vida. Pasemos ahora a su prosa narrativa, en la que conjuga la historia y la cotidianidad. Allí están sus textos, un paraguas y una máquina de coser, o morir todos los días. Este último es una anatomía del amor en donde los protagonistas dan paso a sus amores como arma que, re, que revitaliza pese a las adversidades. La narrativa de Quillarte ha hecho decir a Rubén Bonifaz Nuño, la multiplicidad de los recursos y los niveles construyen y enriquecen su estilo, siempre claro y preciso. El diálogo, el monólogo, la reflexión solitaria, el género epistolar, las distintas personas gramaticales para el narrador, se suceden y se combinan de un continuo aumentando su interés que en ningún caso disminuye y que se aprueba a cada paso de nuevos sentidos. El lector de estos cuentos, huésped del mundo evocado por su autor, se le entrega sin trabajo porque se siente que no lo está engañando. Amante de la Ciudad de México, Vicente penetra en ella y recorre sus calles para darnos su elogio de la calle, biografía literaria de la Ciudad de México, o los ensayos que forman Amor de Ciudad Grande. Fue un privilegio para mí participar junto con Vicente y Ángeles González Gamio en los recorridos citadinos que, di, eh, que dieron por resultado el libro México 2012, en donde volvimos a transitar por las viejas calles del centro de nuestra ciudad. Al igual que lo hicieran siglos atrás aquellos tres personajes, Zamora, Suazo y Alfaro, surgidos de la mente de nuestro primer cronista, Francisco Cervantes de Salazar. Por su pasión por la capital del país, Vicente fue invitado a formar parte del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. La literatura fantástica no pasa desapercibida para nuestro autor. Allí está su tratado, Sintaxis del Vampiro. O los ensayos que conforman del monstruo considerado como una de las bellas artes. También nos ha dado, junto con Bernardo Esquinca, Ciudad Fantasma, Antología del Relato Fantástico en la Ciudad de México, siglos XIX-21. Y actualmente se encuentra en prensa el libro Vampiros de esta Lengua, en donde se reúnen una serie de escritos originalmente en español desde el siglo XVIII hasta el día de hoy. Más recientemente, Quirarte nos ha dado su ensayo autobiográfico La Invencible, en donde reconstruye el diario de venir y los trabajos del historiador Martín Quirarte. De esta obra señala Claudio Isaac. La Invencible es una pieza trazada con extrema precisión, de una delicadeza espiritual que invade al lector y lo deja plegado ante lo que tiene por decir sobre el personaje y su circunstancia. La respiración del libro posee un compás poderoso. Y a pesar de la contención que el autor mantiene en cada pasaje, no es raro conmoverse hasta las lágrimas, no solo por la invocación de la figura del Padre, sino la del amor mismo como escritor. La lectura deja un aire de satisfacción y reflexión sosegada. A lo anterior hay que añadir lo que dice Eusebio Rubalcaba. Más que un texto literario es un organismo vivo y trémulo. Por otra parte, el Quirarte dramaturgo nos regala obras que han sido puestas en escena, como es el caso del fantasma del Hotel Alsaz, los últimos días de Oscar Wilde, con 130 representaciones, además de obtener el premio de, de dramaturgia Sergio Magaña para autor nacional. Otras obras son Relato de la joven monstruo, Mary Shelley y la compañía, y, y, compañía, y hay mucho de Penélope en Ulises. En 2015 publicó Melville en Mazatlán, obra en un acto que se tradujo en 42 representaciones y en la que el diálogo se da entre los dos Melville. De esto nos dice el autor, Quirarte. Siempre me ha atraído el tema del doble, presente en la tradición occidental desde Castor y Pollux hasta Henry Jekyll y Edward Hyde, desde el Nahual, el, desde el Nahual de los Antiguos Mexicanos hasta Jano es una muchacha de Rodolfo Sigli. El doppelganger, la conciencia de que yo es otro, como nuestro señor Rimbaud, se halla sutilmente en el trabajo del propio Melville, de modo particular en su Moby Dick y en Bartleby, algunos de cuyos fragmentos tienen actuación importante en la pieza que escribí. No puedo pasar por alto el dato histórico y la interpretación artística en trabajos que se refieren a Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto y Francisco Sarco. El estudio crítico de autores mexicanos están compilados en los volúmenes Peses del Aire Altísimo y Los Días del Maestro. La relación entre historia y literatura ha quedado plasmada en el libro Vergüenza de los, de los Héroes, Armas y Letras de la Guerra entre México y Estados Unidos. El tiempo me impide extenderme más acerca de la obra escrita, ya en verso, ya en prosa, de Vicente Quirarte. Solo añadiré que tiene 64 libros de su autoría y 150 artículos diversos, a lo, a, lo, a lo que habría que añadir la dirección que ha tenido de varias colecciones que aún siguen dando publicaciones de temas relevantes de diferentes autores. A ello habría que, que sumar su labor docente tanto en México como en el extranjero, además de un buen número de conferencias di, dictadas en varios países. La rica y variada producción literaria del autor llevó a distinguidos hombres de letras a, galard a, a galardonarlo con reconocimientos como los ya mencionados. Ellos supieron encontrar en su lírica y en su prosa los valores de calidad necesarios para considerarlo como uno de los más destacados escritores de nuestro tiempo. Todo lo anterior fue razón suficiente para que Vicente Quirarte fuera elegido como miembro del Colegio Nacional. Segunda parte y más breve. El laurel invisible. Así titula él precisamente su cátedra que escuchamos hace un rato. Ingresa Vicente Quirarte al Colegio Nacional por la calle de Donceles, la calle de los jóvenes, con este título que nos recuerda al gran poeta que fue y sigue siendo Carlos Pellicer. El poeta tabasqueño fue formado por la selva, los ríos y el calor de su tierra natal. Siempre joven, Carlos, a quien conocí por su poesía y en lo personal, parecía siempre alegre, crítico de los poderosos y eternamente jovial. Su canto a Dios Mirón podría bien tratarse de una mirada sobre sí mismo. Cito: "A tu vejez solar llegó ceñido del laurel invisible de ser joven". Hay quienes permanecen jóvenes y el tiempo no pasa en ellos, y hay quienes buscan el elixir de la eterna juventud y nunca la encuentran. Ya mencioné a Pellicer en el caso del primero, y recordemos a Dorian Gray empeñado en mantener su juventud que finalmente se convierte en tragedia en la pluma de Oscar Wilde. Quirarte nos brinda en su discurso de ingreso no aquella inútil batalla contra el tiempo, Sino la precocidad de jóvenes literatos, literatos cuyo poder creativo se manifestó desde tempranos momentos y pasado el tiempo conservaron su espíritu joven. Comienza por recordarnos a Rainer María Rilke con las cartas a un joven poeta. Es precisamente en estas cartas donde, autor de la, donde el autor de las elegías, De Duino, nos habla de los jóvenes y de la soledad. Y Vicente nos dice: nadie tan solo como el joven. Nadie tan acompañado, aunque lo pueblen ausencias y fantasmas. El mismo Quirarte nos advierte, siguiendo a Baudelaire, la poesía es infancia recuperada. No puedo ni debo extenderme más en lo que ya hemos escuchado de manera clara en boca de Vicente Quirarte, a quien incluiría como el eterno joven que a los 25 años publica su primer obra poética. Cuando me correspondió dar la bienvenida en este recinto a Juan Villoro, pregunté, ¿Qué hace un arqueólogo respondiendo a un literato? A los arqueólogos y a los poetas, querido Vicente, nos es dado el poder de buscar en el tiempo y encontrar lo que fue. En mi libro, El rostro de la muerte, expresé en algún momento. Dante, a través de la poesía, viajó al, viajó al infierno cristiano acompañado de Virgilio. Cristo bajó a los infiernos y resucitó entre los muertos, según lo señala el credo. Y Quetzalcoatl alcanzó también el privilegio. De ir al lugar de los muertos en el mundo prehispánico. Solo aquellos seres investidos de un carácter de héroes o sagrados, y el poeta lo es, logra traspasar la tenue cortina que separa lo vivo de lo muerto, pero nadie más. El viaje que hoy emprendemos nos permitirá dos cosas: remontarnos varios siglos atrás en esa moderna máquina del tiempo que es la arqueología, pues al arqueólogo también le es dado recuperar el tiempo ido. Por medio de las excavaciones y además llegar al mundo de los muertos, en donde encontraremos los rostros que fueron y que nos ven con ojos pétreos a través del tiempo mismo. Como se ve, no hay distancia entre el poeta creedor y quienes andamos en busca del tiempo perdido. Tu pluma traza el devenir del presente con base en el pasado. Nosotros, los arqueólogos, buscamos el pasado para transportarlo al presente. Se trata simplemente de dos formas de ver el tiempo. Querido Vicente, hoy traspasas el umbral de esta casa a la que han pertenecido muchos de aquellos que de la palabra han hecho su razón de ser. Estas paredes han sido testigos de las andanzas de quienes te precedieron en el Colegio Nacional. Ahora te toca a ti formar, tomar la estafeta y emprender el camino que se extiende amplio, generoso, en espera de tu decir. Ingresas por sobrados méritos y tus palabras han llenado este espacio. Corresponde ahora a nuestra institución hacer que esas palabras salgan de este recinto y recorran las calles para llegar finalmente a la conciencia de los hombres. Muchas gracias. Le pido al, al doctor Vicente Quirarte que pase a acompañarnos a esta mesa. Le voy a otorgar los símbolos de pertenencia al Colegio Nacional y después de esta ceremonia los invita el doctor Quirarte a un brindis de honor en la planta baja de este edificio. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí esto. Esto es más complicado de lo que parece. ¿eh? A ver, déjame empezar con, con esto de acá. Ya estuvo. La primera mitad. Ahora, en la parte más difícil. Ahí va, ahí va. Parece que ahí va. Ahí va, ahí estuvo. Y ahora... Aquí, Aquí se lo enseñas al público. Bueno, si quieren, lo, lo leo, déjenme leerlo. El Colegio Nacional, por cuanto don Vicente Quirarte Castañeda, por sus contribuciones al conocimiento y la cultura, se ha hecho digno de las más altas distinciones, se le otorga el presente diploma que lo acredita elegido por su consejo en sesión del 5 de octubre de 2015 como miembro de la institución creada por decreto del 8 de abril de 1943, con el fin de fomentar y difundir en sus formas superiores la obra de la cultura patria, dado en México en su sede a los tres días del mes de marzo de 2016. El secretario Fausto Cerón Medina, el presidente en turno Manuel Peinbert Sierra. Pues felicidades nuevamente. Muy bien. Muy bien.

saludar y nos bajamos como quieran. ¿no? <túrbano>